Pasando cosas que jamás pensé que me pasarían. Yo siempre quise serle fiel, quise serle firme a la esposa mía. Pero ha llegado una mujer que me ha hecho cosas distintas. Me abraza, me besa muy bien, me embruja con sus caricias. Me abraza, me besa muy bien, me embruja con sus caricias. Y esto me tiene trastornado, y estoy que me vuelvo loco. Ya casi ni duermo ni como, y cada día me ve más flaco. ¿Yo qué hago con mi corazón? Tiene una y ahora quiere dos. ¿Yo qué hago con mi corazón? Tiene una y ahora quiere dos. Otra mujer es un pecado y eso está escrito. Si Dios nos diera un castigo, todos los hombres estarían perdidos. Y Adán con su gran consejo fue el primero que lo hizo. Con su gran consejo, fue el primero que lo hizo. Comió del árbol prohibido, la fruta del paraíso. Y esto me tiene trastornado, que estoy que me vuelvo loco. Ya casi ni duermo ni como, cada día me ve más flaco. Emil Caballero, el orgullo de su familia. ¿Yo qué hago con mi corazón? Tiene una y ahora quiere dos. ¿Yo qué hago con mi corazón? Tiene una y ahora quiere dos. Y mi corazón también, que se sale de la casa en parrandea, ya tiene una, debe quedarse conforme, ¿no? Por eso yo necesito de usted un consejo de lo bueno, porque qué bonito es llegar a casa y estar regocijado de su familia, ¿cierto? Ay, compadre, ¿cómo hago para que sea mi corazón? Y quisiera ser como Agustín Eusebio, mi hermano, juicioso, juicioso. Que Dios lo bendiga, hermanito.